izquierda rápida más. Para Sánchez de esa pierna se cierra, abrirse. Derecha rápida menos se cierra. Para izquierda buena más, se cierra ras. Buenas a todos, chavales. Bueno, pues aquí estamos en otro capítulo más, capítulo 3 de Warrior Car 3, chavales, de 2012, PS3. Y estamos aquí, bueno, pues aquí tenemos el Peugeot de nuevo. Como podéis ver, a tope, a CDC por ahí, torque. Y vamos a mirar a ver qué más tenemos por aquí. Estamos en los 70, este es el garaje de los 70. Vamos a ver qué vamos a hacer por aquí ahora. Bueno, está cargando ahí, guardando datos o algo así. Vale. No sé qué cojones le pasó aquí. Ya os digo, esto lo jugué todo del tirón con un amigo y pues yo la verdad es que no sé qué pasó aquí. Pero sabe Dios, una cosa rara, ¿eh? Bueno, ya estamos en el menú. Ya ves, incredible. ¿Y qué vamos a hacer? A ver. Estas son categorías del garaje. Estamos con el Peugeot y lo que queríamos era modificarlo. Vamos a ponerlo ahí a tope, porque como desbloqueé cosas antes, pues bueno, pues voy a mirar a ver qué hay por aquí desbloqueado. Pero aerodinámica no fue, creo que fue, yo sé que desbloqueé algo por ahí. Claro, la fase 2, ¿no? Esta fase 2 que estoy colocando, ¿no? Bueno, esto más que nada es un desvaríe total. No, son las fases 2 del Peugeot que no las había puesto, creo. Y nada, después de variar un poco en personalización, aún no me quedé yo a gusto. Y vamos a ver qué hacemos por aquí, chavales. A ver. Estoy mirando por aquí qué eventos hay. Por aquí veo que hay uno nuevo, que es un rally aparte con un Mitsubishi Lancer Evo 9. Creo Evo 9, si veo bien, sí. Está guapo, ¿eh? Pues como no veis, antes de entrar a correr podemos ir a modificar el coche. Bueno, no tiene nada que hacer este porque no corremos nada con él. Nada que hacer. Así que vamos a correr aquí un rally de tres tramos, el rally de México, creo, si no me confundo. Sí, señor, el rally de México, tres tramos, y los voy a correr yo los tres. Ya os dije en anteriores episodios que jugamos sin ayudas, ninguna ayuda, ninguna, ni frenada, ni nada, ningún tipo de ayuda. El Ford Feedback, por ejemplo, lo pusimos por la mitad más o menos en configuración del volante. Le cambié el freno de mano para la palanca del volante, pero eso es para gustos, eso ya son configuraciones personales. Y bueno, pues después de nivel de dificultad no tocamos nada, o sea, como entró el juego, pues así le dimos a jugar. Lo que pasa es que aquí en Road to Glory creo que no hay para elegir la dificultad, creo que no. Pero no, esto es un tramo del rally de Cataluña. Venga, derecha 5, para izquierda 5 y 60. Izquierda 3, para derecha 2, no corte. Cerrada izquierda, freno de mano. Luego cerrada derecha, barrera por dentro. Izquierda 3 y cerrada derecha, 40. Cerrada izquierda. 60, sigue centro. Derecha 4, para izquierda 4 y derecha 3, para izquierda 3. Izquierda 5, para cerrada derecha.
cerrada izquierda, 40. Derecha 2, larga. Cerrada izquierda, muy angosta, rocas por dentro. Cerrada derecha y 40. Cerrada izquierda. Derecha 3, larga, cuidado, puente. Izquierda 3, larga y derecha 3. Tras edificio, puente. Izquierda 3, de estrecha, barrera por dentro. Derecha 3, para izquierda 3 y derecha 4. Izquierda 3. Luego izquierda 3, para derecha 3. E izquierda 3, para derecha 2, barrera por fuera. Izquierda 3, 60. Cuidado, derecha 2, para izquierda 3. Ten cuidado. Para izquierda 6, para derecha 5. Izquierda 4, se abre, puente. Izquierda 4 y derecha 5, puro por dentro. Izquierda 4, para derecha 5 e izquierda 5. Luego derecha 4, para izquierda 4 y derecha 3, 40. Derecha 6, para izquierda 4, gravilla. Sigue centro, cerrada izquierda, barrera por fuera. 40, derecha 2, muy angosta. Izquierda 4, de estrecha, para izquierda 3, para derecha 4. Izquierda 2, larga. Cerrada derecha, árboles por dentro, luego izquierda 4. 80, sigue centro. Derecha 4. Izquierda 5, para derecha 5, luego cerrada izquierda. Cerrada derecha, 40, meta. Derecha 3, gravilla, izquierda 3 y derecha 6, barranco por fuera, luego izquierda 3 y derecha 2. 40, izquierda 3, para derecha 3, barranco por fuera. Izquierda 5, muy larga, de estrecha, para izquierda 4 y derecha 4. Luego derecha 4, para izquierda 5, se abre para derecha 5. 80, izquierda 6, cuidado, barrera por fuera. Izquierda 2, muy larga, se estrecha. Derecha 3, cuidado, barranco por fuera. 40, izquierda 5, cima para izquierda 3, luego derecha 3. 40, y salto, luego izquierda 4. 40, cima y derecha 4, barranco por fuera. 60, sigue centro, derecha 3, árboles por dentro. Luego izquierda 5, para derecha 4. Izquierda 3, para derecha 3, izquierda 3. Derecha 2, barrera por fuera, 40, y cerrada izquierda. Derecha 2, rocas por dentro. Izquierda 6, para derecha 6. Izquierda 4, 60. Derecha 3, árboles por dentro y cerrada izquierda.
derecha 2, muy larga. Luego izquierda 3, para derecha 3, no cortes. Derecha 4, 40, luego izquierda 2, se estrecha. 40, cerrada derecha. 40, derecha 5, asfalto, cuidado, muy angosta. 60, izquierda 5, para izquierda 3, derecha 3 e izquierda 4. Derecha 5, izquierda 5. Derecha 4, para izquierda 5, luego derecha 4, cuidado, puente. Derecha 3, larga. Izquierda 5, para derecha 6. Luego izquierda 5, para izquierda 3, barranco por fuera. Derecha 3 e izquierda 2, se estrecha. 40, meta. Izquierda 3 y derecha 4. Derecha 6, para izquierda 4, fuente. Derecha 3, se abre, sigue centro. Derecha 5, luego izquierda 5, muro por fuera. Izquierda 3, para derecha 2, no corte. Cerrada y sin peligro. Izquierda 3 y cerrada derecha 40. Cerrada izquierda. 60, sigue centro. Derecha 4, para izquierda 4. Luego derecha 3, para izquierda 3. Izquierda 5, para cerrada derecha. Cerrada izquierda, 40. Derecha 2, larga. Cerrada izquierda, muy angosta. Cerrada derecha y 40. Cerrada izquierda, meta. ¡Qué bonito! Bueno, pues ya veis, primero, ya os digo una cosa, este tramo, estos tres tramos los conducía Montes, perdón, no yo. Y este rally era el de Cataluña, no el de México. Yo conocí uno, los tres tramos del rally de México, más adelante lo veréis. Este es el rally de Cataluña, ya lo tengo ahí. Estaba yo equivocado, ya veis, primero y puntos de habilidad, también los a tope. Bueno, a tope el rally, aquí Montes 028, mi compañero. Así que nada, pues ya veis, otro evento que nos pasamos aquí en Road to Glory, a ver qué vamos a desbloquear. Subiremos de nivel y desbloquearemos cosas, está claro. A ver, a ver. A ver qué nos da por aquí. Pues veis, subimos 10 puntos hasta el 39. Y... hostia, un Suzuki Swift Sport. Decoración y preparaciones, patrocinadores, bueno, lo de siempre. Modificaciones de frenos, etcétera. Bueno, chavales, pues hasta aquí este gameplay de War Rally Car 3. Espero que os haya gustado. Así que ya sabéis, like, favorito, suscribiros para más vídeos. Como digo siempre, chavales, a viciar. Abrirse, derecha rápida menos se cierra, para izquierda buena más, se cierra ras.